Muy buenos días, hermanos. Buenos días. Amén. Creo que ya estamos enlazados también con el auditorio. Un saludo muy especial a nuestros hermanos que están en el auditorio. Pronto vamos a estar todos juntos aquí en nuestro nuevo templo auditorio. Va a depender de que hoy nos desafiemos todos. Amén. Y un saludo especial a los jóvenes que están también allá arriba en el auditorio de arriba. También un saludo muy especial. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Bueno, uno, ya soy suegro. ¿Qué le parece? Ya soy suegro. Mi hija, la mayor, ya se casó. Amén. Ya está saliendo la mercadería. Bueno, me quedan dos hijas todavía, hermanos. Allí está la oferta. Que sea joven, cristiano, creyente, buen creyente, millonario, que ame al suegro. Que ame al suegro. Muy bien, muy bien. ¿Amén? Qué bárbaro, mi hermano. Yo tengo una hija casada por la gracia del Señor y es toda una bendición también. Y así que es una etapa diferente, diferente. ¿Amén? Muy bien, muy bien. Mis amados hermanos, estamos a punto ya de terminar nuestro templo, de verdad. Pero nos falta varias cosas. Nos falta las luces, el cielo, falso techo, nos falta piso. Pastor, nos falta todo. El piso, nos falta las barandas, porque como subimos las escaleras nos podemos caer. Nos falta muchas cosas. Imagínese, mi hermano, es como cuando uno acaba una casa y todo lo que necesita una casa. Así que así estamos nosotros. Para poder entrar necesitamos varias cosas. Así que les animamos, juntos podremos, solos no vamos a poder nosotros culminar. Hoy estamos lanzando un desafío voluntario, ojo, voluntario, jóvenes, allí los que están en el auditorio, voluntario. No necesitamos que nos comprometamos con 100 soles por un año. Aparte de nuestro diezmo, nuestra ofrenda misionera, todo. Mi hermano, necesitamos para poder cubrir lo que nos falta. Todo lo que nos falta es bastante dinero. Así que les animamos. Si usted se une con nosotros, va a ser de mucha bendición. Amén. Muy bien, nos vamos de lleno a la palabra de Dios, al tema de hoy. Oremos a Dios, oremos a Dios. Cierren sus ojos, jóvenes, cierren sus ojos los que están allí en el auditorio. Vamos a orar y pedir dirección de Dios en estos momentos. Padre, en el nombre de Jesús, habla nuestra vida, enséñanos. Pedimos que tu Espíritu Santo abra nuestro corazón, Padre Santo, y podamos llegar a tu mensaje, al mensaje de tu palabra. Y al final, Dios, poder decir gracias, gracias, Padre, por tantas cosas maravillosas que has hecho en nuestra vida. Padre, permítenos hablar tu palabra, Señor, bajo tu dirección, bajo tu guía. Gracias, Dios Santo. Permítenos ver también ese precioso milagro de la salvación. Te lo pedimos esto en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Hace dos semanas comenzamos una nueva serie, Salvos, una mirada a la más grande obra de salvación. Serie que tiene el propósito de ayudarnos a comprender, ojo, lo que nuestro Dios hizo para que cada uno de nosotros llegara a ser salvos de toda condenación. Amén. Tenemos que comprender, mi hermano, lo que la palabra de Dios nos enseña. Cómo Dios nos salvó. Todo lo que hizo Dios para salvarnos a cada uno de nosotros. No olvide esto, mi hermano. No olvide que el tema de la salvación es el tema central de toda la Biblia. ¿Por qué? Escúcheme, ¿eh? Escúcheme. ¿Recuerdas el primer tema hace dos semanas? Nuestro Dios es un Dios de amor. Jóvenes, nuestro Dios es un Dios de amor. Y por amor nos creó a su imagen y semejanza. Y tú sabes que al ser hecho a imagen y semejanza de Dios implicaba, ojo,
implicaba tener libertad para tomar decisiones, libre albedrío. Y al ser hecho así, ojo, y al crearnos de esa manera Dios, Dios se arriesgaba a la posibilidad de que nosotros nos independizáramos de Él. Dios debía probar su lealtad, nuestra lealtad. Así que nos dio una orden: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esa fue la orden. Así probó Dios nuestra lealtad. Y Adán, haciendo uso de esa libertad, escogió desobedecer. Y las consecuencias de ello fueron terribles. Terribles. El pecado, la muerte física y la muerte espiritual se introdujeron en la vida de los seres humanos, porque Adán, por ser Adán, cabeza de toda la humanidad. Así es. Ojo, lo peor de todo es que la muerte eterna en el infierno se convirtió en el destino final de todo hombre pecador. Pero, a veces los peros son malos, pero este es el pero más maravilloso. Pero Dios, en su gracia y misericordia, tomó la decisión de proveernos un Salvador. Ese Salvador fue nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén o no? Quien murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Nosotros éramos los delincuentes que debíamos pagar con la muerte, pero Cristo tomó nuestro lugar, ojo, para que tú y yo podamos ser libres de toda condenación. Ahora, ¿cómo nos apropiamos de esa salvación tan grande? ¿Cómo tú y yo hacemos nuestra esa salvación? Uno, creyendo en la obra, en Jesucristo y en su obra perfecta. Y dos, recibiendo a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal. ¿Notas? Solamente tenemos que hacer eso. Pero cuando nos apropiamos de la salvación, escúchame bien, hay toda una serie de cosas que ocurrieron y ocurren al momento que recibimos a Cristo. Aun cuando para nosotros es simplemente decirle a Cristo que entre en nuestro corazón, sin embargo, es una obra tan maravillosa, tan grande la salvación, que involucra varias cosas. Primero, mira, la voluntad de Dios produce la gracia, el favor inmerecido. Luego la gracia produce la elección, Dios nos elige. Luego la elección genera un llamado al pecador, somos llamados, y el llamado produce arrepentimiento, fe y conversión. Y el resultado de todo ello es que la persona queda unida a Cristo, es justificada, regenerada, adoptada, santificada y tiene seguridad de salvación. Amén. Mira todo lo que ocurre en ese minuto que tú le dices sí a Jesús. Mira, es que la salvación es como un anillo de diamante con muchas facetas. Y vamos a estudiar todas las facetas de la salvación. La semana pasada estudiamos la primera faceta, la gracia. Todo comienza con la gracia de Dios. Esa emanación del amor de Dios, eso que salió del amor de Dios, que se llama gracia, favor inmerecido. Y la gracia da a luz la elección, que es el tema que vamos a estudiar hoy. ¿Amén? ¿Me están siguiendo? ¿Seguro? Ustedes que están allá en el auditorio, de arriba y abajo, ¿nos están siguiendo? Espero que sí. Escúcheme bien. La doctrina de la elección, el pasaje bíblico que nos sirve de base, 2 Tesalonicenses 2, 13 al 14. Volvamos a leerlo. Jóvenes, ahí en sus Biblias, 2 Tesalonicenses 2, 13 al 14. Ustedes que están ahí en el auditorio, permítanos, 2 Tesalonicenses 2, 13 al 14. Volvemos a leer.
Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué aprendemos sobre la elección en este pasaje de las Escrituras? Cuatro cosas. Anótelo, escríbalo, compártalo, mi hermano, mi amigo. Esto es importante. Amén. Esto es importante. ¿Qué aprendemos sobre la elección? En primer lugar, la realidad de la elección. Es lo primero. Uno, la realidad de la elección. Mi hermano, si hay algo que debemos entender, es que la Biblia, la palabra de Dios, nos habla de la realidad de la elección. El apóstol Pablo está agradecido a Dios por sus hermanos los tesalonicenses. Ahora, ¿de qué está agradecido? Versículo 13. De que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. ¿Nota, mi hermano? ¿Notan, jóvenes? La palabra escogido, note, viene de una palabra griega que significa elegido para uno mismo, seleccionado de todo un grupo de personas. Yo selecciono algunos. Amén. Seleccionado, preferido para salvación. Note, note la doctrina de la elección presente. La Biblia presenta abiertamente, mi hermano, la doctrina de la elección. Doctrina que se refiere al decreto divino de elegir de entre la humanidad condenada a ciertos individuos para ser beneficiarios del don gratuito de la salvación. ¿Amén? ¿Me están siguiendo? Esa es la elección. En otras palabras, Dios escogió a todos los verdaderos creyentes para que fuesen salvos en Cristo y recibiesen todas las bendiciones que implica la salvación. Tú, yo, hemos sido elegidos por Dios para recibir la salvación. ¿Amén o no? Esa es la doctrina de la elección. ¿Notas? ¿Hay otro pasaje que nos habla eso? Sí, Efesios capítulo 1, versículo 4. La carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió en él. Mira lo que está diciendo Pablo otra vez. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Noten aquí, jóvenes, noten aquí, se incluye un concepto semejante: predestinado, predeterminación. Ojo, ojo. Parecen lo mismo, pero no lo son. Escúcheme bien. La elección encierra la decisión divina de salvar a algunos. La predestinación, que viene de otra palabra griega, viene de una raíz que significa poner límites. O es decir, nos habla del poder de Dios para arreglar las circunstancias a fin de cumplir con sus decretos. Se lo explico. Un escritor lo explica de esta manera: aunque la elección y la predestinación están juntos, sin embargo son dos cosas diferentes.
Por ejemplo, un pastor lo explica de esta manera. Supongamos que usted desea que un caballo aprenda a correr en círculos, un caballo. ¿Qué es lo que va a hacer primero? Uno, escoge al caballo. De entre todos los caballos que hay allí, usted escoge al caballo. ¿Amén? Primer paso. El segundo paso, construye un corral en círculo. El primer paso es elegir al caballo, esa es la elección. Pero el segundo paso es construir un corral en círculo por donde el caballo va a ir en círculo para aprender a correr en círculo. Eso es predestinación, poner límites, arreglar las circunstancias para lograr el objetivo. Nota, mi hermano, se lo explico de esta manera. La elección, mi hermano, Dios me eligió a mí desde antes de la fundación del mundo para que yo sea salvo. ¿Amén o no? Pero para yo tomar mi decisión por Cristo, desde antes de la fundación del mundo, Dios arregló todas las circunstancias en mi vida para que yo a la edad de 14 años recibiera a Cristo como mi Señor y Salvador personal. ¿Amén o no? Lo primero que hizo Dios fue que naciera en una familia, linda familia, pero disfuncional. Dos, me permitió vivir en un barrio donde yo conocí cosas terribles y me llevaron a buscar a Dios. Tres, tuve amigos que me dijeron, vamos a la iglesia. Cuatro, conocí a una persona que me habló del Evangelio. Nota, Dios me eligió para salvación. Elección, amén. Pero Él predeterminó todas las circunstancias de tal manera que yo, un 12 de noviembre de 1900, del año 1979, yo le dijera a Cristo que entrara en mi corazón. ¿Amén o no? Eso es la predeterminación, la predestinación. Note, mi hermano, en la Biblia vamos a encontrar diversos casos de personas que fueron elegidas por Dios para algún propósito especial. El pueblo de Israel, por ejemplo, fue elegido entre todas las naciones del mundo para hacer testimonio a las naciones. La elección de los levitas, de entre todas las tribus, la tribu de Leví fue escogida para que sirviera en el tabernáculo. Note, la elección de alguien para ser profeta, como Jeremías, entre todos los judíos, Dios eligió a esta persona para que sea un profeta. Jesús fue elegido para ser el Salvador. Pero la principal elección es que Dios nos escogió a todos aquellos que somos sus hijos para salvación. ¿Amén o no? Mi hermano, es una verdad que está en la palabra de Dios. De entre todos los que nos íbamos a condenación, Dios te eligió a ti y Dios me eligió a mí. ¿Amén o no? Dale un fuerte aplauso al Señor. Dale un fuerte aplauso, joven. Dios te eligió para salvación. Ojo. De entre todos los que nos íbamos a condenación. Número dos, escríbelo. La base de la elección. En segundo lugar, ¿en qué se basó Dios para elegir a sus hijos para salvación? ¿En qué se basó? ¿Por qué Dios nos eligió? ¿En qué se basó Dios para elegirme? Bueno, yo podría decir, bueno, Dios me eligió porque me dio esa pinta. No, Dios nos eligió porque Él vio que íbamos a creer en Él. No, mi hermano, escúcheme por favor. La base de la elección de Dios. ¿En qué se basó Dios para elegir a sus hijos para salvación? La base de la elección, mi hermano, está en Dios y no en los hombres. Escúcheme bien.
La base de la elección está en Dios y no en nosotros. Está en su gracia. Está en su misericordia. Ojo, el texto bíblico es bien claro en el versículo 13 de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Mi hermano, mi amigo, Dios toma la iniciativa de elegir independientemente de cualquier actividad o mérito humano. Es por pura gracia. Es por puro favor inmerecido. ¿Amén o no? Note, mi hermano, Pablo dijo, el apóstol Romanos 11:5, así que también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Escogido por gracia. Dios nos ha elegido por gracia. La elección tiene su base en la voluntad de Dios. La elección tuvo su base en los propósitos de Dios. Escúchame, mi hermano, no en nosotros. No en nosotros, sino en Dios. ¿Amén o no? Ahora, ¿hay creencias distintas a estas? Sí. Hay quienes creen que la base no solamente está en Dios, la base de la elección por parte de Dios no solo está en Dios, sino también en los hombres. Hay quienes dicen que Dios elige a quienes Él sabe de antemano que han de tener fe o creer en Él. Como que Dios vio, esa persona va a tener fe y va a creer en mí, por eso yo lo elijo. No, porque aquí hay mérito de Dios y hay mérito del hombre. Ojo, pero esto es imposible. ¿Por qué? Porque la fe, mi hermano, se basa en la elección, en la predestinación. El libro de los Hechos dice, miren lo que dice Hechos 13:48, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Miren, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. En otras palabras, todos los que habían sido elegidos por Dios para salvación son los que creyeron. Nota, la causa es la elección. Lo que se produjo es la fe en el corazón de los pecadores, de aquellos que llegaron a ser hijos de Dios. Es decir, la fe es producto de la elección. ¿Amén o no? Producto de que Dios nos haya elegido. Por eso se produjo fe en nuestra vida. Nosotros no podemos producir fe, mi hermano, mi hermana, escúcheme. ¿Alguna vez un muerto ha producido algo? ¿Cuántos han visitado un cementerio? Levanten la mano. Levanten la mano. Ustedes también, allá los jóvenes. ¿Cuántos? ¿Ustedes han visto en el cementerio algún muerto hacer algo? No. Los muertos no hacen nada. Pues así, cuando no teníamos a Cristo en nuestro corazón, cuando estábamos bajo condenación, ojo, nosotros no podíamos producir nada. Nada. Por haber sido elegidos por Dios es que hemos podido creer. Además, la fe es fruto de la gracia de Dios. Es fruto de su gracia. Es un regalo de Dios. Hechos 18:27 dice: fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. A los que por la gracia de Dios habían creído. La fe es resultado de la gracia. Es un regalo, es un don. Tú y yo, mi hermano, no podemos producir fe en nuestro corazón. Pero pastor, yo he tenido fe en Dios. Sí, pero esa fe vino gracias a que Dios te eligió para salvación. ¿Amén o no? ¿Notas, mi hermano? La fe es un don de Dios y se produce en nuestras vidas por ser elegidos. Así que aquel que dijo que Dios nos escogió
porque vio en nosotros que íbamos, que íbamos a tener fe, se equivoca. Se equivoca. Hay otra opinión que dice que Dios elige a los buenos, o los que hacen buenas obras, o los que lo buscan. Pero ¿quién es tan bueno para ser elegido por Dios? ¿Quién? Si la caída del hombre fue tan devastadora para la humanidad que lo dejó bajo el dominio de Satanás y del pecado, mi hermano. Además, ¿sabes cómo Dios ve nuestras obras cuando no tenemos a Cristo en el corazón? Mira lo que dice Isaías 64:6: nuestras justicias como trapo de inmundicia. Todas nuestras obras, cuando tú y yo no teníamos a Cristo en nuestra vida, cuando tú y yo no éramos salvos, cualquier obra buena podía ser buena delante de la sociedad. La gente podía filmarte por tus obras buenas, pero esas obras buenas delante de Dios eran como trapo de inmundicia. Amén. ¿Me estás siguiendo? ¿Notas? ¿Por qué las ve Dios así? Porque todas nuestras obras están manchadas por el pecado. No hay nada bueno que el hombre pueda producir y que agrade a Dios. No hay. Por otro lado, los hombres no buscan a Dios. Mi hermano, mi amigo, los hombres no buscan a Dios. No porque no hayan querido, sino porque no han podido ni pueden, porque viven ciegos a las cosas espirituales. Ojo, Pablo lo dice en Romanos. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay quien busque a Dios, mi hermano. La gente no busca a Dios. De ahí que la elección es necesaria, debido a que somos pecadores totalmente depravados. Nunca escogeríamos a Dios a menos que Dios nos escoja primero a nosotros. Y eso es justamente lo que nos ha pasado en nuestra vida. Si tú y yo en un momento de nuestra vida hemos buscado a Dios, fue porque Dios nos buscó a nosotros primero. Ojo, por eso dijo Cristo: no me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Nota, mi hermano, nosotros no elegimos a Cristo. Cristo nos eligió a nosotros y nos eligió para que tú y yo hagamos obras. Las obras son producto de la salvación. ¿Amén o no? Qué lindo, mi hermano, saber que tenemos un Dios que se fijó en nosotros. Se fijó en ti, 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 en ti. Solo por gracia, solo por misericordia, solo por amor. No vio nada en nosotros. Nosotros no podíamos producir nada. Éramos muertos, que necesitábamos ser resucitados. Y Cristo nos resucitó. ¿Amén o no? Dale un fuerte aplauso al Señor. Pero quizás, ojo, quizás alguien, algún joven o alguien está pensando: pastor, ¿no es injusto Dios por escoger a algunos para salvación y a otros no escogerlos para salvación? ¿No es injusto Dios? Ah, ya se levantó la voz de los derechos humanos, la voz, ¿no?, del sindicato. Dios es injusto por escoger a algunos y no escoger a otros. ¡No! Pablo, sabiendo eso, ¿no?, Pablo, conociendo la mente humana que trata de altercar con Dios, ojo, Pablo dijo: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, pues a Moisés dice:
tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Romanos 9. ¿Acaso podemos discutir con Dios? Pablo en ningún momento trata de responder a la objeción. Pablo más bien reafirma el derecho de Dios a tener misericordia o no, según su criterio. Punto. O sea, no podemos discutir con Dios. Él puede tener el derecho de escoger a quien Él quiera, según el puro afecto de su voluntad. Ojo, para Pablo decir que la elección es injusta es altercar con Dios. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quién eres tú para discutir con el Todopoderoso, con el Dios Creador? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, por qué me has hecho así? ¡No! Somos vasos de barro, pecadores. ¿Qué vamos a altercar con Dios y discutir con Él, con el Dios soberano y eterno? ¡Nunca! ¡Nunca! Ojo, Pablo entendió la imposibilidad de satisfacer el orgullo de aquellos que se creen capaces de encargarse de su propio destino, aquellos que creen que pueden salvarse por sí mismos. No, no necesitamos discutir con ellos. Tenemos que creerle a Dios y tenemos que recordar que Dios es soberano y que lo que Él hace, lo hace perfecto. Punto. ¿Amén o no? Así es nuestro Dios. Por otro lado, mi hermano, escúchame. Por otro lado, todos merecemos la condenación. Si Dios nos condenara a todos, no haría injusticia con nadie. Merecemos la condenación por haber ofendido a Dios. Punto. ¿Amén o no? Nota, mi hermano, a veces este ejemplo, hay muchos escritores que les cuesta tomar porque no podemos compararnos con Dios. Pero es como si el presidente de la República, Ollanta Humala, escúchame, que tiene la facultad de indultar a un preso, se va aquí a Sarita Colonia o se va al penal de Lurigancho y se va al pabellón donde están todos los condenados a muerte. Si él no indulta a nadie, no es injusto. Porque todos están allí por su propia responsabilidad. Ojo, y ellos deben pagar por su delito. Así que si ellos se van a la pena de muerte, es porque ellos, eso es lo que merecen. Cometieron un delito y por lo tanto, eso es justicia. Lo que tú mereces te vamos a dar, eso es justicia. Si el presidente no indulta, no es injusto. Ojo, porque eso es lo que merece. Pero si él toma la decisión de indultar a alguno de ellos, tú, salen libres. No es injusto, es misericordioso. Es gracia. Es gracia, misericordia. ¿Amén o no? Eso hizo Dios contigo y conmigo. De entre todos los condenados al infierno, Dios eligió, te eligió a ti y a mí. E hizo uso de su misericordia. ¿Amén o no? No hizo justicia, no. Hizo uso de misericordia. Porque lo justo, ¿qué era lo justo? Que tú y yo no vayamos al infierno por haber ofendido a Dios. ¿Amén o no? Pero Dios en su gracia, en su amor, en su misericordia, nos eligió para salvación. ¿Amén o no?
¿Amén o no? Dale gracias a Dios con un fuerte aplauso. Claro. Los que se van, ojo, los que se van a condenación reciben justicia, pues reciben lo que merecen. Así que nadie recibe injusticia. Los que se van a condenación reciben justicia, eso es lo que merece. Y nosotros, pastor, que hemos recibido a Cristo, que hemos recibido, hemos sido escogidos para salvación, que hemos recibido, hemos recibido misericordia, gracia. ¿Cuántos recibieron gracia, misericordia? Amén. ¿Amén o no? Eso es lo maravilloso, mi hermano. Ojo, no porque tú hayas sido bueno, no, nada bueno había en tu vida, tus obras, tu vida era un trapo de inmundicia. Así éramos, trapos de inmundicia, así éramos. Pecadores, directos al infierno eterno. Pero Dios es un Dios de gracia. Y te eligió, y te eligió. Por gracia, por amor, porque te amaba, porque tiene un propósito para tu vida. ¿Amén o no? Alguno dirá, pastor, permite, Dios elige para salvación. Entonces Dios también elige para condenación. ¡No! ¡No! La respuesta es no. La Biblia nunca enseña que los hombres sean elegidos para perdición en el mismo sentido en que lo son para salvación. No, los que se pierden son aquellos que Dios ha dejado simplemente seguir su camino, punto. Nada más. No los ha elegido para perdición Dios, no. Ellos ya nacían, habían ofendido a Dios, por lo tanto, iban directo a lo que merecían, simplemente los deja seguir. Dios solo elige para salvación. ¿Amén o no? Dios no los obliga a pecar, mi hermano, escúchame. Tampoco es el autor del pecado de ellos. Simplemente les deja continuar hacia su destino como castigo por sus pecados. Otro puede decir, bueno, pastor, pero si ya Dios eligió a los salvos, si ya sabemos que Dios eligió a todos los que van a ser salvos, ¿para qué predicar el Evangelio? Ojo, mi hermano, escúchame. Si predicamos el Evangelio, es porque Dios nos eligió para hacerlo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Es un mandato y hay que obedecer. Además, mi hermano, tú y yo no sabemos quiénes son los elegidos. Si tú sales a la calle y ves un grupo de personas, entre ellos hay los elegidos por Dios para salvación, pero tú y yo no lo sabemos. Y por amor a esos elegidos tenemos que echar la semilla de la palabra de Dios. Y la semilla caerá en algunos terrenos que no va a dar fruto. Pero quizás caiga en semilla en un elegido y allí va a dar fruto de salvación. ¿Amén o no? Así es. Por eso dice Pablo, le dijo Pablo a Timoteo, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús. Así es. Tú y yo no sabemos quiénes son los elegidos. Y hay que salir a predicar, a tirar la semilla del Evangelio y la semilla caerá en tierra que no estuvo elegida y en tierra que ha sido elegida. ¿Amén o no? Ojo, tres, el tiempo de la elección. El pasaje dice así, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. La palabra principio viene de una palabra griega que tiene el sentido de primeras, o primicias, o primera cosecha de la temporada. Tiene el sentido de primera cosecha de la temporada. La Reina Valera lo traduce así, Dios os eligió desde el principio.
Pero la Biblia de las Américas lo traduce de esta manera: Dios os eligió como primicias. Ambas cosas son lo mismo. ¿Y qué significan ambas cosas? Significa que Dios nos eligió desde la eternidad. ¿Qué significa eso? Que Dios no hace las cosas al azar. Cuando no existía nada, ni las estrellas, ni los mares, ni el cielo, ni los planetas, nada. No había nada. Había un silencio absoluto. Nada. Allí Dios planificó tu salvación y mi salvación. ¿Amén o no? Qué maravilloso es nuestro Dios. Nuestro Dios no deja nada al azar. ¿Amén o no? Nada. Pablo dice en Efesios: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, antes que todo fuera formado. ¿Cuándo es ese antes? La eternidad. Cuatro. Termino. Las evidencias de la elección, mi hermano. Anótalo, escríbelo. ¿Cómo saber, pastor, si yo he sido elegido por Dios? ¿Cómo saber si yo he sido elegido por Dios? Mira, hay dos características fundamentales, joven, allí en la palabra de Dios. Versículos 3 y 14 de 2 Tesalonicenses capítulo 2. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante, para la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Sabes qué, mi hermano? Hay dos evidencias fundamentales. Uno, la santidad. Ojo, mediante la santificación por el Espíritu. Dios elige a su pueblo para que sea santo, separado del pecado, diferente, puro. Mi hermano, mi amigo, no se puede decir yo soy un elegido y vivir en pecado. No, eso es hipocresía, eso es imposible. Los elegidos de Dios viven en santidad, en pureza de vida. ¿Amén o no? Si tú pensabas, bueno, entonces yo ya he sido elegido por Dios, así que bueno, igual voy a alcanzar la salvación, así que yo voy a vivir mi vida como me da la gana. ¡No! No, cuidado. 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 Porque la marca de aquel que ha sido elegido por Dios es la pureza de vida. Es la santidad de vida. Y si no hay eso, mejor preocúpate. Preocúpate. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. No te lleves una sorpresa cuando partas de este mundo. Y dos, la segunda marca, la segunda característica de los elegidos es que creen en la verdad de Dios y la fe en la verdad. Quien quiera que crea la verdad de Dios y crea en Jesucristo es un elegido por Dios para salvación. Punto. Un elegido ha puesto toda su confianza en la verdad de Dios. ¿Amén o no? Mi hermano, cuando yo hacía este mensaje, decía: Señor, gracias. Sabes, a veces pensamos, alguien ha dicho: pastor, pero esta doctrina de la elección hace que la gente se ufane, los creyentes se ufanen, se vuelvan orgullosos. Ah, yo fui elegido. No, mi hermano, no, 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 no. Cuando hacía esto, mi hermano, yo le decía a Dios: Dios, gracias, 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 gracias. ¿Qué viste en mí, Dios, para elegirme? Nada. Yo no tenía nada. Yo era un terrible pecador. Nada, nada, Dios, nada. Pero me escogiste. Me escogiste. Me escogiste. Me elegiste. Me elegiste. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias. Gracias.
Amén. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por haberlos elegido? Amén. Un aplauso al Señor. Vale. Amén. No hay mejor manera de darle gracias a Dios que vivir para Dios, consagrados a Él. Joven, joven, Dios te eligió también a ti para salvación. Quizás esta mañana hay personas que quieren recibir a Cristo en su corazón. Quizás hay alguien esta mañana que quiera decirle sí a Jesús, abrir su corazón a Jesús. Y de esa manera mostrará que es un elegido de parte de Dios. Quizás tú, mi amigo, mi amiga, hoy te decides por Cristo. A partir de hoy te decides por Cristo. Si hay alguien que quiera recibir a Cristo en estos momentos, sea que estés en el auditorio entre los jóvenes, hagan conmigo esta oración. Cierren sus ojos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Ora conmigo. Señor, señorita joven, si ese es el deseo de tu corazón, el de hoy, decidirte por Cristo, hazlo, hazlo. Haz conmigo esta oración. Invita a Jesús a entrar en tu corazón. Dile a Jesús de esta manera: Señor Jesús, te abro mi corazón. Te necesito, Jesús. Entra en mi vida. Perdona todos mis pecados, Jesús. Quiero comenzar una nueva vida contigo. Gracias, Jesucristo. Gracias, Jesús, por entrar en mi corazón. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Sigamos orando. Quizás tú has hecho esta oración allí donde estás. Permíteme. A mí me gustaría orar en estos momentos por todos aquellos que han recibido a Cristo en su corazón. Por todos aquellos que hicieron esta oración conmigo y comienzan una nueva vida con Jesús. Me gustaría orar por ustedes. Si hay alguien en este lugar que hizo esta oración por primera vez, levanta tu mano. ¿Me permites orar por ti? ¿Habrá alguien que hizo esta oración? Dios te bendiga, gracias a Dios. ¿Hay alguien más? Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Hay alguien más que hizo esta oración y recibió a Cristo? No tenga temor. ¿Hay alguien más? Levante su mano. Dios te bendiga aquí adelante, Dios te bendiga. ¿Hay alguien más? Levante su mano. Dios le bendiga acá, Dios le bendiga acá, gracias a Dios. ¿Hay alguien más? Levante su mano, permítame. Allá también, Dios le bendiga. Gloria a Dios. ¿Hay alguien más? Qué lindo. Aquí hay pueblo nuevo de Dios. Qué lindo. ¿Hay alguien más? Gracias a Dios. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más que recibió a Cristo hoy e hizo esta oración conmigo? ¿Hay alguien más? Yo quiero pedir, todos los que han levantado su mano, un gran favor. Pónganse de pie. Pónganse de pie, por favor. Si tú has recibido a Cristo y estás viendo el internet en estos momentos, llama por teléfono a los números que aparecen abajo y te van a poder dar consejería. Ustedes que han recibido a Cristo, allá, acá también, allá también, allá atrás, permíteme, ponte de pie, vengan. Miren, me permiten orar por ustedes, vengan, 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 vengan por favor, vengan, vengan, vengan aquí adelante, no tengan miedo, vengan, vengan, qué lindo, qué bueno. No tengan temor, esto hemos hecho todos nosotros, acá, mirándome a mí, acá uno al costado del otro, venga, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, venga, venga aquí al costado. Vamos a orar, gloria a Dios. Venga, venga, si hay alguien más que hizo esta oración, acérquese un poquito, acérquese un poquito. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a orar y dar gracias a Dios. Recuerda, mi hermano, recuerda,
Es un motivo para agradecer, no para enorgullecernos. Amén. El hecho de saber que Dios nos eligió para salvación. Vamos a orar y dar gracias a Dios.